Nos vamos a introducir en el arte, con un proyecto perteneciente al Departamento Académico de Ciencias Humanas y de Educación, que estudia un conjunto de obras artísticas de diversos autores en diferentes disciplinas como la música, la pintura y la literatura, contextualizadas en el noroeste argentino. Su director es el doctor Tomás Vera Barros, que luego de ver el informe va a charlar con nosotros aquí en el piso. La propuesta de este trabajo de investigación es el estudio de un conjunto de obras artísticas de diferentes géneros, autores, disciplinas y tradiciones locales en el contexto regional del noroeste argentino, que a contracorriente de los lugares comunes y concepciones tradicionales, exhiben en su materialidad dos tendencias aparentemente opuestas: la tradición y la experimentación. Esta investigación busca potenciar tres líneas de trabajo: la literatura, la música y la pintura. Así, se está estudiando la obra de poetas de La Rioja y Catamarca y narradoras de vanguardia de Jujuy y Tucumán, la emblemática cantata riojana en sus dimensiones acústicas y líricas como obra culta y a la vez popular, y la obra pictórica de Pedro Molina, artista plástico que ha desarrollado su obra con especial interés en los paisajes y mitos del noroeste argentino, pero también con el ojo puesto en la literatura culta. Luego del informe nos encontramos con quien fue el director del proyecto de investigación, el doctor en letras, Tomás Vera Barros. Hola Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Tomás, ¿por qué la cultura regional? Bueno, ¿por qué no la cultura regional? Uh-huh. Los que transitamos los circuitos académicos, todos mis colegas de esta universidad y de otras, especialmente en los temas de humanidades, nos encontramos con que hay una diferencia que tenemos que atender y nos tenemos que hacer cargo desde las universidades con un proyecto localizado como esta. Es muy común hablar de literatura, de música y de cine argentinos, cuando en realidad eso está centrado y enfocado en lo que podríamos llamar la región metropolitana, uh-huh. ¿Sí? La Universidad de Buenos Aires, Rosario, La Plata. Entonces, en esa transferencia del todo por las partes, nos parecía muy importante detenernos en la propiedad territorial de la región, en pensarla en sus particularidades y en sus especificidades, uh-huh. y empezar a entablar un diálogo hacia el interior de la región, con sus provincias y sus localidades y sus zonas de frontera, para generar un espacio propio y que dialogue de igual a igual con otras regiones, por ejemplo, la metropolitana. Bien. ¿Cómo funciona este proyecto con un objeto polifacético? Bien, nosotros trabajamos con música, con artes visuales y con literatura, y dentro de la literatura con poesía y narrativa. Es tradicionalmente, podríamos decir que es un proyecto complejo, ambicioso y difícil de cerrar, pero justamente la apertura a distintas artes con una problemática común, que es la convivencia un poco revoltosa entre lo tradicional y lo experimental, los que nos llevó a la necesidad no solamente de hacer dialogar eso dentro de la literatura, sino dentro de la cultura regional. Por ello es que nos parecía muy importante transformar en objeto de estudio algunos textos como la cantata riojana, por ejemplo, o la obra pictórica de Pedro Molina, dentro de un contexto de investigación académica duro, digamos. Claro, exacto. Siendo un proyecto breve, ¿qué objetivos se plantearon con este proyecto? Bueno, en principio buscábamos la posibilidad de insertar a
colegas y tesistas y adscriptos y estudiantes de distintas ramas de las humanidades que tenían un interés común con el nuestro. El núcleo de este proyecto viene de la carrera de Letras. Y a la vez, perfeccionar en investigación a esos colegas y a esos compañeros, en darle herramientas y en invitarlos a esa discusión sobre lo regional, en ese cruce de tradición y experimentación. Y a su vez, que esos compañeros y colegas en proyectos siguientes ya vayan armando líneas de investigación independientes, pero en diálogo con esta de la que estamos hablando, y que puedan desplegar, digamos, nuevos objetos de estudio, nuevos marcos teóricos y metodologías. Bien. A la vez también no queríamos olvidarnos, no podemos olvidarnos de la necesidad de transferir esa producción de conocimiento al aula, al grado, y a la comunidad también, que es la que sostiene este proyecto universitario. Entonces, el foco está puesto en una renovación, llamémosle, de planes de estudio, de propuestas de cátedra, de nuevos proyectos de investigación, y también el diálogo con los artistas locales y el diálogo con colegas de la escuela media, por ejemplo, quienes nosotros suponíamos que necesitaban y les interesaba revisar, digamos, esa tradición de escritores regionales y de pintores regionales de la provincia, que bueno, están un poco descolocados con los planes de estudio a nivel regional. Bien. El proyecto ya culminó, ¿no es cierto? El proyecto culminó, sí. Bien. ¿Y qué perspectiva abrió este proyecto en el equipo y en vos también, digamos? Bueno, en el equipo fue muy rico porque se fueron sumando estudiantes que en un primer momento no ingresaron en el proyecto formal, en el momento de inscripción institucional, pero bueno, chicos muy interesados que se sumaron y que pudieron orientar sus proyectos de tesis, sus lecturas, su producción también como escritores. Se formaron redes con otras universidades de Jujuy, de Tucumán, del noreste. Se potenció mucho todo lo que en nuestro espacio académico tenía para dar, para trabajar y para desarrollar. Bueno, Tomás, muchas gracias por habernos visitado. La verdad que es muy interesante el trabajo que están haciendo. Y bueno, en algún momento esperamos volver a verte, seguramente con algún proyecto que dirijas o que participes. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con Conciencia Riojana.